porque vos sos un canalero de corazón. No, sí, primero que nada, pues, dale gracias a Dios por un día más, por darnos el don de jugar a fútbol. Y bueno, ganamos los 3 puntos acá en casa y era lo que queríamos, ¿verdad? Sí, la verdad no sabía, pero bueno, tenemos que ganar el otro partido acá en casa sí o sí para ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Sí, gracias por estarnos apoyando ahí desde el inicio, gracias a los verdaderos aficionados que están ahí y a la familia que siempre está, ¿verdad? Sí, la verdad que, ante todo, buenas tardes. La verdad que darle gracias a Dios por todo lo que nos da. La verdad, hemos seguido luchando, somos un equipo que nos encomendamos siempre a Dios, trabajamos fuerte, hemos empezado trabajando de cero. La verdad, las cosas no se nos han dado, pero la verdad, no es que nosotros no hayamos querido, sino que hay factores, por algo de que no se los puedo decir, ¿verdad? Ustedes lo han visto, pero la verdad que estamos trabajando para esto y la verdad que felices por los 3 puntos. Sí, la verdad que le doy gracias tanto a Álvaro Jiménez como al profe Fito. La verdad, dos muy buenos entrenadores. La verdad, los dos me dieron la oportunidad y la verdad que me costó, ¿verdad? Pero no es como dice el dicho, lo que cuesta no hay que dejarlo ir, ¿verdad? Y ante todo, gracias a Dios, porque Dios es el que me ha dado las fuerzas. Sí, la verdad que muchas gracias a toda esa gente linda. La verdad, nunca hemos querido fallarle. La verdad, hemos entrado con la misma garra que jugamos hoy. La verdad de que muchas veces fallamos, somos seres humanos y la verdad pedimos disculpas y perdón. Pero ahí está, los 3 puntos en casa, hemos luchado y para prepararnos para el domingo, en el nombre de Dios, se quedan también los 3 puntos. Sí, la verdad que ellos nos metieron 7, teníamos mentalizado meterle 8. La verdad, se dieron lo que se dio, ¿verdad? Y gracias a Dios, de primero a Dios por permitirme anotar, ser uno de los que anota, ¿verdad? Trabajar fuerte, a Dios, a mi madre, a mi familia que ha estado siempre y a mi novia que siempre ha estado conmigo. No, la verdad que siempre que se gana, pues uno sale satisfecho del trabajo que se ha venido haciendo. Pero seguimos ahí en la lucha para ver si clasificamos. Afortunadamente, pues nos está ayudando lo que es el Dios del fútbol hasta el momento. Yo creo que los muchachos hoy hicieron un gran esfuerzo, ellos son merecedores de este triunfo, porque la verdad que se aplicaron y guardaron la disciplina táctica dentro del terreno de juego, y eso es muy importante cuando hay un equipo con muchos deseos de sobresalir. Y como decíamos, no podemos morirnos hasta que no se juegue el último minuto y se sepa que quedamos fuera o estamos en la lucha, ¿no? Claro que sí, desde ya, pues invitando a toda la gente que el domingo se haga presente, que venga a ver a su equipo, que está jugando muy bien, que nos está dando resultados, y eso es muy importante. Gracias a toda la junta directiva, a esa afición que se hizo presente hoy también, al señor alcalde que nos está apoyando, al consejo municipal, ¿va? Porque siempre nos ha dado todo. Pero la verdad que, pero principalmente, perdón, invitar a toda esa linda afición que el domingo jugamos a las 11 de la mañana acá contra Barberena, nos lo jugamos todo por el todo. Y eso es lo lindo del fútbol, terminar en la última jornada buscando la clasificación. Y yo sí les puedo asegurar que si este equipo clasifica, va a dar que hablar, porque ya los muchachos me entendieron más la idea, ya se están metiendo al trabajo. Yo he venido tratando de meterle la idea de la idea. Yo creo que la están agarrando, ellos lo demostraron. Creo que este equipo que nos visitó ahora es uno de los equipos que no desentonó durante todo el torneo. Estuvo ahí entre los primeros lugares y hoy pues los hicimos ver, creo que mal. Y eso es lo bonito del fútbol, y seguir trabajando. Mañana empezamos el trabajo nuevamente. Ahorita comenzamos ya a la recuperación de los muchachos para estar en buenas condiciones el día domingo. Solo agradecerles a ustedes que siempre nos dan el apoyo con informar a toda la afición, y agradecerle a toda esa gente hoy que vino, gracias por haber venido. Al equipo visitante, pues desearles que Dios los acompañe, a los árbitros y a todos los que estamos en esto, gracias, y invitarles nuevamente a la afición. Que Dios me los bendiga y nos vemos a la Se la devuelve al Gato. Gato que va a levantar el servicio, pelota arriba, allá viene Oliver, el cabezazo, la baja, corta muy bien la saga, Lemus que la buscaba, aquí viene el Piochita, amaga, sigue, tira de larga distancia, ¡golazo! 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 Lemus va a llegar allá a gran velocidad. Viene el centro, pelota arriba, le espera al cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Aquí sigue Randy, mete el servicio para Dani, Luis Andrés, 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 el panón, gol. Gol. Porque vos sos un canalero de corazón.